Presentamos Noticias en Centro Televisión. Hola, gracias por acompañarnos acá en el Centro Televisión, la manera fácil y rápida de conocer las noticias de la región del Maule. Vamos a revisar de inmediato los hechos más importantes ocurridos durante este día y que usted puede leer este viernes a través de Diario Centro. El entrenador de Rangers, Jorge Garcés, se fue en picada contra Rojinegro SADP. Reveló que está trabajando prácticamente gratis por amor a Talca. El popular adiestrador está dispuesto a dar un paso al lado. En tanto, se viven días claves para la venta del club a una nueva sociedad. En Curicó, la justicia declaró culpable de violación a un falso empresario. Se trata de un delincuente que el año pasado atacó a una joven a la que atrajo con una supuesta oferta de trabajo. Arriesga 10 años de cárcel. Un 75% de avance físico tiene la obra del Hospital Regional de Talca. En marzo finalizaría la construcción. Paralelamente, la Seremi de Salud realizó una charla de prevención de accidentes laborales, teniendo en cuenta que es un proyecto con más de 800 trabajadores. 36 medidas realizará el gobierno para combatir la emergencia por falta de agua. Una es el aumento de la capacidad de almacenamiento con la construcción de microembalses. En la sesión de la Mesa Territorial del Agua, el delegado presidencial para el recurso hídrico, Reinaldo Ruiz, junto a autoridades locales, dieron a conocer algunas conclusiones del documento de recopilación y sistematización de diversas iniciativas. Con varias actividades, se celebró el Día Mundial del Medio Ambiente en toda la región. Charlas y hasta una atractiva feria en la Plaza de Armas de Talca se desarrollaron durante la jornada. Talca estará nublado, variando a cubierto y precipitaciones, con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora. La temperatura mínima será de 3 grados y la máxima de 9. Nos despedimos, les recordamos que este viernes tenemos todos los panoramas para este fin de semana que, como veíamos, viene con bastante lluvia. Revise todos los días el Centro Televisión a partir de las 22:30 horas a través de nuestro Facebook, Twitter y también a través de nuestra página web. Hemos presentado Noticias en Centro Televisión. ¡Ah!